Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez y para mí este tiempo es hermoso compartirlo contigo. Hoy te traigo un mensaje, una palabra que impacte tu corazón, que fortalezca tu fe y que afirme el lugar donde Dios te ha puesto a liderar. Dios nos invita a tomar conciencia de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Nos dice en Génesis 1, versículos 27. Esto implica que fuimos hechos para parecernos a Dios. Pero al parecernos a Dios significa que eres valioso, valiosa, digno de ser respetado, respetada, valiente, guerrero, guerrera, con propósito, vestidos de autoridad en Cristo Jesús. Esta palabra es para que te aliente y te levantes a tener determinación y la fe necesaria para lograr tus propósitos en Cristo Jesús. No es el tiempo para sentarse y dejar que las cosas se muevan a tu alrededor, sino tomar acción en las iniciativas de la vida que vives. El deseo de Dios es que vivas una vida plena y significativa. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto lo encontramos en 1 de Pedro 2, versículo 9. Mírate como Dios te mira, hechos a la perfección de Dios. En Efesios 2, versículos 10, somos hechos para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las practiquemos. Nos trae a recuerdo que tenemos un propósito divino en la vida y que debemos buscar vivir una vida que haga una diferencia positiva al mundo que vivimos. Vamos a hacer una pausa, porque yo quiero que tú puedas recapacitar y meditar en lo que Dios acaba de traer a tu corazón. Dios te ama y acá en OVM Radio compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Otra pausa, porque ahora es un buen momento para que tú te puedas suscribir. Estos programas son muy lindos. Y también hacerle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico: ovmprayforme@gmail.com. Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. A mí me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Le doy gracias a Dios porque estos segmentos los ven muchas personas, pero me agradaría aún más que ustedes puedan escribirnos y decirnos quién son y de a dónde nos ven y nos escuchan, porque eso para nosotros es gratificante. Y los vamos a honrar en este segmento. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto nuevamente en Un Momento de Motivación. Bye bye.